Jiménez en Desarrollo llega gracias a Fiscalo Producción. Más que una productora, tu mejor aliado. Aguacate TV, tu periódico digital. Asianji, Asociación de Comerciantes Industriales y Afines del Municipio Jiménez. Cooperativa La Quiboreña. Maquiferca, repuestos de maquinaria pesada. Centro Internacional de Formación, Profesor Ildemar Rodríguez. En Quibor, Estado Lara, capacitación en idiomas y otras áreas. Número de contacto 0424-507-8505. Fundimbe, conciencia para un mañana. INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Por ti, por nuestra soberanía. EIPAS, Valle de Quibor. Presentan. Quibor, capital del municipio Jiménez, es considerada referente cultural del estado Lara y del país. Jiménez en Desarrollo se encuentra en las instalaciones de la unidad educativa Pastor Cortés Vázquez, con una de las instituciones que genera más cultura en el municipio. Se trata de la Fundación Banda Escuela Florencio Jiménez, la grande de Quibor. Nos encontramos en las instalaciones de la unidad educativa Liceo Bolivariano Pastor Cortés Vázquez, con el licenciado Francisco García, director de la Fundación Banda Escuela Florencio Jiménez, la grande de Quibor. Francisco, ¿cómo nace la fundación? Bueno, agradecido por esta entrevista. Nuestra Fundación Banda Escuela Florencio Jiménez nace un 17 de enero de 1994 en el tradicional desfile de la Virgen de Altagracia, donde un grupo de jóvenes, aproximadamente de 20 participantes, deciden formar esta agrupación, y fue en ese tradicional desfile donde la banda se dio a conocer. En el año de 1996 cambian su nombre a Fundación Banda Escuela Florencio Jiménez. Anteriormente se llamaba Banda Show Quibor, cambia su nombre a Banda Escuela Florencio Jiménez, y ya con patrimonio jurídico, ya un registro, y fue de allí cuando nace esta agrupación ya como tal, y fue la cantidad de jóvenes que han ido en crecimiento desde esa fecha hasta la actualidad. Hoy son 102 participantes. Podemos decir que más de 1,000 jóvenes jimeneses han pasado por las manos de los instructores y los directores musicales de la Fundación Banda Escuela. Yo creo que más, licenciada. Yo creo que han asistido a nuestra fila más de 3,000. Yo creo que más. Cada periodo de inscripción, cada vez que se hacía un llamado, cada reclutamiento, era impresionante, porque siempre asistían 180, 210, 140 participantes, y de allí se les hacía las instrucciones premilitares y sobre todo las audiciones para lo que era la parte del baile y de la música, y de allí pues quedaban los que en realidad les gusta la disciplina. ¿Cada cuánto tiempo hacen reclutamiento? En el año a veces son dos, como dependiendo también, hay personas que deciden egresar cuando tienen otros compromisos familiares, académicos, o que tienen que retirarse
del país, se van del país, entonces quedan pocos alumnos y volvemos a hacer reclutamiento. O sea que la banda está por razones ajenas a los directores de la banda y de los integrantes, se puede decir que está diseminada en el mundo y que los recuerdos y las anécdotas y el pensamiento de los integrantes de esta banda que están fuera, hablan de ella y mantienen, digamos, el contacto. ¿Ustedes? Es correcto, María. Fíjate que nosotros en el 2020, antes de iniciar la pandemia, hicimos un reencuentro donde estuvimos en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Hicimos un reencuentro allí y fue el primero después de tantos años. Y era bonito porque teníamos, se me eriza la piel de saberlo, porque estuvimos contando anécdotas y aparte de que estuvieron muchos exalumnos, incluso los que están fuera del país mandaron videos, mandaron las felicitaciones porque fue en el aniversario número 26 que estuvieron ahí presentes todas esas personas y más los que estuvieron presentes. Otros que por razones no estuvieron allí, no pudimos contactarlos a todos también porque se nos hizo muy difícil, pero eso fue una experiencia única y muy bonita, de verdad que sí. Francisco, la banda se ha mantenido desde el 96 continuamente. Desde el año 94, cuando la banda Show Kigor inicia, en 96 cambiamos el nombre, ¿verdad? Fundación Banda Escuela Florencio Jiménez. Yo particularmente entré en el año 1998 y ahí inicié y hasta el 2014 se mantuvo ininterrumpidos, años continuos trabajando por nuestra banda. Hubo un pequeño descanso en el año 2014, decidimos cerrar. No sabíamos si continuábamos o no íbamos a continuar, no tuvimos apoyo de nadie. Y bueno, la banda decide cerrar por completo. Cuando en el 2017, en diciembre, en el cierre de campaña del alcalde que estaba para la fecha, deciden traer una banda, que es la banda Chove Leodoro Pineda, muy amiga de la casa, y deciden hacer el cierre de campaña para ese tiempo, ese candidato. Y me piden el apoyo para que yo desfile con ellos y le preste algunos instrumentos. A raíz de eso, ese alcalde que estaba allí me dice que si Kibor no cuenta con una banda, yo le digo que sí. Pero que los instrumentos que teníamos estaban en deterioro y por lo cual no podíamos continuar como tal. En el 2018, en enero específicamente, decidí llamar a un grupo de exalumnos que me echaran la mano y que si estaban dispuestos a trabajar conmigo, y fue allí. Fue bonito cómo armamos esa estructura. Era increíble porque yo le decía a los muchachos para ese tiempo, yo le digo, es difícil porque cuando hicimos las inscripciones se inscribieron muchos niños, y nosotros mirábamos, para ese tiempo estábamos en la escuela Mateo Liscano y habían niños de 8, 9, 10, 12 años, muy pequeños, y yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer con tanta gente sin vestuario, sin una instrumentación acorde, porque estaban en mal estado, todavía no habíamos reparado, y cómo vamos a hacer? Bueno, le presentamos la banda a la alcaldía y listo, sí. Vamos a probar eso, mandamos a arreglar los instrumentos y empezamos a trabajar con esos muchachos. Ya para hoy tenemos 4 años que iniciamos de esos años ininterrumpidos y ya muchos de esos niños que entraron hoy están aquí, ya son mayores de edad, tienen 18 años, otros ya son bachilleros, otros se retiraron por compromiso y bueno, y ahí está. Y de esa temporada hacia acá, de esos 4 años, ya hemos tenido muchos integrantes que han pasado por esta, que tiene 4 años prácticamente, que se inició nuevamente. Sí. Y para ti debe ser un orgullo ver que esta juventud jimenense que está comenzando
en la cultura retoma la instrucción y avanza hacia unos nuevos horizontes. Se puede decir que son tus hijos, son tus retoños que sembraste en ellos valores y que ahora están desplegando sus alas en otros horizontes y en otros espacios, haciendo lo que saben hacer y lo que están haciendo de la mejor manera posible, porque la disciplina que sembraste en ellos continúa dando su fruto. ¿Sabes qué es lo bonito, María? Que nosotros cuando iniciamos, desde la fecha que yo estoy, siempre nos hemos caracterizado por ser disciplinados, responsables, porque aquí nos han inculcado mucho los valores y sobre todo la disciplina. Pero yo me atrevo a decir que desde el 2018 para acá, estos jóvenes que entraron, estos niños, han tenido una disciplina, que ha sido, pues yo creo que mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos por cómo está el mundo hoy en día. Y otra de las cosas es que hemos tenido demasiada receptividad, sobre todo en nuestro pueblo. Nosotros decimos, la grande de Keyboard va a participar en la Plaza Bolívar y ahí tienes medio pueblo apoyando a nuestros jóvenes. Cuando participan en esa indisciplina, yo creo que son indisciplinados en el sentido de que hacen más de lo que les pide. Tú les pides, vamos a cuadrar, vamos a desfilar, y ellos tratan en lo posible de estar todos igualitos. Y la indisciplina es a tratar de hacer más de lo que se les pide, estudiar con más ahínco lo que se les da. ¿Por qué la grande de Keyboard, Francisco? Pero me la respondes al regreso. Y síganos en nuestras redes sociales, en el Instagram, en Instagram y en Facebook. Banda Cho Florencio Jiménez. Banda Cho Florencio Jiménez, y en Instagram y Facebook, @JiménezEnDesarrollo. Y véanos a través de nuestro canal de YouTube, Escalo Productions. Jiménez en Desarrollo llega gracias a Escalo Producción, más que una productora, tu mejor aliado. Aguacate TV, tu periódico digital. Asianji, Asociación de Comerciantes Industriales y Afines del Municipio Jiménez. Cooperativa La Quiboreña. Maquiferca, repuestos de maquinaria pesada. Centro Internacional de Formación, Profesor Ildemar Rodríguez. En Keyboard, Estado Lara, capacitación en idiomas y otras áreas. Número de contacto 0424-507-8505. Fundimbe, conciencia para un mañana. INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, por ti, por nuestra soberanía. EIPAS, Valle de Keyboard. Continuamos en las instalaciones de la Unidad Educativa Liceo Bolivariano Pastor Cortés Vázquez con el licenciado Francisco García, director de la Fundación Banda Escuela Florencio Jiménez. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Por qué la grande de Keyboard, Francisco? ¿Por qué la grande de Keyboard? La grande de Keyboard fue bautizada cuando vimos esa cantidad de jóvenes que se desbordaban
a las instituciones educativas donde estaban para inscribirse, grande por su talento, grande por su humildad. Nos hemos caracterizado siempre por ser lo mejor en banda show, donde la Florencia Jiménez dice que va a estar, siempre deja su grandeza en musicalización. Aunque no tenemos todavía un uniforme de gala para la actualidad, porque hemos tenido muchos, pero lastimosamente no da abasto para la cantidad de alumnos. Tratamos de vestirnos lo mejor que podemos para una actividad. Pero sobre todo, la grande lo llevamos por la humildad. Francisco, ¿cómo participa la banda? ¿En cuántos eventos? ¿En cuántos encuentros? ¿En cuántas festividades? Acá en Keyboard, en casi todas. Más allá de nuestras fronteras, del estado Lara, más allá de nuestras fronteras, de nuestro país, ¿cuántas salidas ha tenido la banda que tú recuerdes y desde que tú estás? Bueno, María, la banda, desde que yo estoy, conocí Venezuela. Yo me recorrí casi todo el país con la banda. Hemos participado festivales, concursos, donde obtuvimos primero, segundo, tercer lugar. Fechas importantes en otros estados, como las fiestas patronales de otros estados. Incluso fuimos invitados también para un concurso internacional en Fusagasugá, en Colombia, donde estuvimos apoyando a una banda hermana para ese tiempo, la Polibanda Show, donde de 114 bandas obtuvimos el subcampeón, o sea, segundo lugar. A nivel internacional, tuvieron bastantes bandas. Muchas participaciones, María, de verdad que sí, son incontables. Con decirte que recorrí Venezuela, ya con eso puedes imaginarte la cantidad de estados. Inclusive, ahorita en carnavales, donde nunca me imaginé que llegaríamos, llegamos. un sitio que se llama Pimpinela, de verdad que en el estado portugués. Nunca nos imaginamos que íbamos a llegar allí y allí estuvimos. Muy lejos, muy caluroso, pero la gente de verdad encantado con nuestra banda. Y que nos seguimos con ex integrantes de la banda. Sí, exacto, y a donde quiera. Eso también es bonito, porque a donde quiera que llegamos, en cualquier estado, siempre por ahí hay un ex alumno y ahí está, esa es mi banda. ¿Cuál es la más emotiva participación que has tenido acá en Keyboard? Wow. Los festivales de banda, donde nunca en la vida, desde que tiene la banda desfundada, se había hecho un festival de banda, y lo hicimos en el 2019, que fue el primer festival de banda, y de verdad pues que uno se siente encantado y feliz de recibir otras organizaciones, otras bandas en nuestro municipio y la cantidad de personas que asistieron al festival. Sobre todo el primero vino personas, muchísimas, pero en el segundo fue desbordado todo el municipio. ¿La banda ha subido a Cubiro? Sí. ¿Hemos tocado en Cubiro? Mucho. ¿Por qué te lo pregunto? Porque no sé si tú sabes que en Cubiro hay una producción de Búfala. No lo sabía. Vamos a ver la producción de Queso de Búfala en la parroquia Diego de Losada. Mi nombre es Beltrán Gutiérrez, vivo aquí en Cubiro, ciudad de Barquisimeto. Tengo 40 años viviendo aquí en Cubiro. Esta finca tiene su ubicación aquí en Cubiro, en la vía Cubiro-La Loma, a un kilómetro y medio del pueblo. Empezamos un proyecto de búfala,
Y antes de las búfalas sembrábamos. Esta era una finca agrícola, sembraba cebolla, papa, tomate. Y siempre había animales. Yo siempre traía un rebañito de 20 o 30 becerros y lo levantaba y lo vendía y así. Pero no tenía ordeño. Esto fue, no fue un proyecto así planificado, sino fue, salió de repente porque íbamos a traer a una vaca y después nos cambiamos la cuestión para búfala. Y estamos trabajando con búfala que en esta zona no existían, pero no habían búfala aquí en esta zona de Cubiro. Empezamos con 30 búfalas, con un 75% de preñez, había un 75% preñada y ya han parido, ellas están desde ahorita el 28 de abril, van a cumplir un año aquí en Cubiro. Y ya parieron, han parido 19 búfalas, entre ellas hay 6, 7 hembras y además un macho. Están en un proceso de adaptación, ellas todavía están adaptándose al clima, al pasto, al tipo de pasto que hay aquí, porque ellas vienen de Barinas, ellas vienen de Santa Bárbara de Barinas, y donde ellas estaban había era puro pasto, y aquí en realidad hay poco pasto, más montes y gramíneas que no son pasto, y pastura, entonces ellos se están acostumbrando. Vamos a una persona para preguntarle sobre unas novillas, el precio de las novillas, y él nos recomendó, no compren novillas, metan búfalas. Entonces yo le dije, pues yo no sabía nada de búfalas. Entonces uno decía, las búfalas son del llano, de la parte del... Y entonces, no estamos aquí en Cubiro, estamos a 1500 metros, 1600 metros, el terreno muy, muy alto. Entonces el tipo nos dijo, no se preocupe, que las búfalas esas se adaptan a donde sea. Yo digo que él había estado en Japón y vio búfalas en nieve, en unos cerros y broma. Y entonces, digo, no, esas se adaptan rápido, ellas son animales que se adaptan a todos lados. Y así empezamos, entonces empezamos a traer a 10 búfalas nada más. Y de repente traímos 30 de una vez. Aquí hay dos razas, Murray y Mediterránea, que son las más lecheras entre las búfalas. Ella es un promedio de 5 o 6 litros. Hay búfalas que dan 8, 10, hasta 12 litros, pero son unas búfalas ya élite, muy, muy buenas. Pero el promedio que uno ve, que siempre se ha hablado, es que si está ordeñando 10 búfalas, saque 10 kilos de queso diario. Entonces, como un kilo de queso por búfalo, porque ella con 5 litros, 5 litros 200, 5 litros, se hace un kilo de queso. En relación con las vacas, que son 10 a 8 litros, de 8 a 10 litros, depende del pasto y la raza del animal. Bueno, estamos ordeñando y haciendo quesito diario, se hace un quesito de unos 4, 5, hasta 6 kilos de queso diario. También que son animales más resistentes, se enferman menos que la vaca, le dan las mismas enfermedades del bovino, pero las resisten más, ¿no? Son cariñosas, ¿no? Animales. Es más bien es cariñoso, tú le llegas y te buscan, te lamen, te gusta mucho lamer y te buscan como abrazarte, ellos se llegan y se te meten en el cuello y así, y son toñecas más bien. Ajá. Mira cómo viene esta. ¿No le llega? Es que vienen así. Animales muy tranquilos, Les gusta que le estén haciéndole cariño, así. Eso lo ella, ¿ves? Y todas son así. Mi nombre es Luis Gómez. Tengo un año trabajando aquí en la finca La Chapa con búfalas. Es bien trabajar con estos animales. Y se empieza a ordeñar desde las 7 de la mañana. Después se sacan a pastoreo. Esta leche es mucho más blanquita que la de vaca. La de vaca tiende a un poquito amarillosa. Ojalá tuviéramos de vaca aquí para que la comprara. Y esta es blanquita, blanquita. Le he dicho, a mí me gustaría que la gente se animara y pudieran, con esta experiencia, empezar a buscar otra alternativa. Buscarle otra alternativa a los problemas que tenemos todos los productores. Yo veo la búfala como una alternativa buena. Para empezar otro proyecto, pues cambiar un poco lo que hemos hecho y veo que es un animal
que se puede, lo puede tener cualquiera, aquí en, pues estamos a la orden aquí, pueden venir y ver, averiguar, y si no la consiguen aquí, la pueden conseguir en otro lado. ¿Qué diferencia a la banda Florencio Jiménez de otras bandas que nos han visitado? No me lo conteste, lo contestas al regreso. En tu programa, Jiménez en Desarrollo, una vitrina que muestra las potencialidades del municipio Jiménez. Una vitrina que muestra las potencialidades del municipio Jiménez. Jiménez en Desarrollo llega gracias a Fiscalo Producción, más que una productora, tu mejor aliado. Aguacate TV, tu periódico digital. Asianji, Asociación de Comerciantes Industriales y Afines del municipio Jiménez. Cooperativa La Quiboreña. Maquiferca, repuestos de maquinaria pesada. Centro Internacional de Formación, Profesor Ildemar Rodríguez. En Quibor, Estado Lara, capacitación en idiomas y otras áreas. Número de contacto 0424-507-8505. Fundimbe, conciencia para un mañana. INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, por ti, por nuestra soberanía. EIPAS, Valle de Quibor. Una vitrina que muestra las potencialidades del municipio Jiménez. Regresamos a tu programa Jiménez en Desarrollo. Dejamos una pregunta en el aire, Francisco. ¿Qué diferencia a la banda Florencio Jiménez de todas las bandas con las que has tenido encuentros? Bueno, cada banda tiene su metodología de trabajo. No podemos poner muchas diferencias que no sean casi parecidas a la nuestra, porque casi todas las bandas trabajamos con el mismo método. Más sin embargo, me atrevo a decir pues que una de las diferencias más grandes que tengamos es la disciplina, sobre todo a la hora de la enseñanza. Aquí tenemos personas capacitadas que son mismos alumnos nuestros, que son los que se encargan de la parte musical. Contamos con junta musical, director musical. Cada escuadra, son secciones, por instrumento tiene su jefe de sección que se encarga de la enseñanza. Y bueno, sí me he dado cuenta de que algunas otras bandas trabajan muy distintas en ese particular. De repente hay otras bandas que no manejan la sección, sino que trabajan todos unidos o unísonos en un mismo tema. Nosotros aquí, pues cada quien tiene su respectivo horario y planificación a la hora de trabajar con un tema, con baile, esquemas, cuando tenemos un encuentro, y ahí trabajamos de esa manera.
sea que el montaje de los temas y de las presentaciones los hacen por escuadra, por instrumento. Exacto. Y son los directores musicales de cada escuadra los que después se unen para unificar esa presentación que se va a realizar. Eso es correcto, sí. Así trabajamos nosotros. Entonces, por eso digo, claro, nosotros no estamos completamente viendo el trabajo de las demás bandas, pero siempre cuando nos enfrentamos en cualquier actividad, pues logramos percibir y observar cuál es el trabajo de cada institución, de cada banda. Y como lo bueno se copia. Eso es correcto. Vamos a ver nuestra sección Salud y Bienestar. Cada vez me sorprendes más en este programa. Salud y Bienestar. Bienvenidas y bienvenidos a tu sección Salud y Bienestar, Jiménez en Desarrollo. Hoy vamos a hablar de COVID. COVID, ¿en qué estatus estamos del COVID? Algunos hablan de que la pandemia ha pasado y sin embargo no ha pasado. Este año cumplimos 2 años de larga trayectoria en esta pandemia. Ha sido, sí, en esta época del siglo XXI, un gran avance. Ha sido una de las enfermedades más estudiadas en menos corto tiempo, donde se tienen mayor número de secuencias genómicas en la base de datos y donde se hizo el diseño oportuno de vacunas que permitieran mermar la pandemia que estaba azotando al mundo en sus versiones más mortales. Sin embargo, aún permanecemos en pandemia y la demostración es el uso de este tapabocas para llevar la sección, porque aún no hemos ni se ha sido decretado un estatus de pospandemia o post-COVID, o no ha sido decretada aún endemia o epidemia. Aún existen brotes actualmente, una nueva variante de la BA2. Linaje de la Omicron que ha sido denominada Deltacron, donde en aquellos países que hicieron la restricción temprana, la suspensión temprana de las medidas de seguridad, se están viendo brotes. Efectivamente, esta Deltacron comparte síntomas similares a la de Omicron, siendo un sublinaje de esta misma, y por esa razón no lo ven como peligroso. Sin embargo, recuerden que es un virus que muta constantemente, que es altamente replicable y transmisible a través de las gotas, a través del aire, y que aún debemos protegernos y hacer énfasis en mantener las medidas que ya todos conocemos. Mantener la mascarilla, el distanciamiento social, usar espacios ventilados si van a estar más de muchas personas, y el lavado frecuente de las manos. En los estatus post-COVID que hemos avanzado hasta ahora, ¿qué se ha visto? En un reciente estudio de este mismo, en febrero de este mismo año, Nature hizo unas publicaciones de los riesgos cardiovasculares de las personas en estatus post-COVID. Mayor riesgo de disritmia, mayor riesgo de enfermedades tromboembólicas y enfermedades isquémicas. Se ha visto también en un estudio que lanzó Lancet este mismo año en atletas de alto rendimiento, sobre todo en futbolistas, que posterior al COVID tenían menor rendimiento físico durante. De manera que los estragos del COVID aún los estamos padeciendo. A pesar de las vacunas, y que llevamos a una, por lo menos acá en Venezuela, una tercera dosis de vacuna, de la cual se está haciendo la campaña y se hace el recordatorio que una de las maneras de combatir esta pandemia es mantenernos todas y todos vacunados. Ya existen muchas cosas que se han adelantado, como por ejemplo, se creía antes que si te daba la enfermedad no era necesario vacunarte, o si acababas de padecer alguna enfermedad o algún síntoma respiratorio, no deberías vacunarte, sino que esperar. No, ahora las recomendaciones han cambiado. Ahora se sugiere vacunarse inmediatamente a la mayor brevedad, porque la vacunación ha demostrado en distintos estudios pilotos y multicéntricos en revistas indexas de la importancia de la vacuna para disminuir las complicaciones y el número de hospitalizaciones por COVID. ¿Vamos a una cuarta dosis de refuerzo? Todavía queda mucho que tejer en cuanto a esto. Si quieres saber más de esto u otras cosas más, te invitamos a seguirnos a través de las redes sociales Jiménez en Desarrollo y @Fundimbe. Recordándoles que esta fundación hermosísima que ha nacido para prestar el servicio a los jimeneses, a toda la población necesitada, a todo el estado Lara y al país,
está iniciando sus consultas los días martes y miércoles en la sede de la Fundación, ubicada en la Avenida 7, entre calles 8 y 9, a partir de las 9 de la mañana, cargada de especialistas y de grandes cosas para todos ustedes. Salud y bienestar. Comentaba Francisco que la banda estaba estructurada por escuadras y en nuestro set hay una persona importante dentro de esa banda. ¿Nos la presenta, por favor? Sí, bueno, la banda tiene una estructura jerárquica, ¿verdad? Está la dirección de la banda, los instructores, y tengo personal de rango, que son los oficiales mayores. Incluso aquí tengo a mi lado uno de los pilares fundamentales, quien estuvo conmigo también desde el año, voy a decirlo, año 98, ya casi 99, entrando hoy en día, es la maestre, eso es un rango acá, y es encargada de la junta musical, se encarga también del montaje de las piezas musicales, y bueno, ya ella te explicará cuál es su trabajo dentro de nuestra grande de Kibor. Ella es la maestre María Valera. Bienvenida, María, a Jiménez en Desarrollo. Cuéntanos. Bueno, nosotros acá trabajamos moldeando y formando jóvenes en la parte musical, enseñándoles un poco más la musicalización que nos lleva y en el montaje de piezas y en lo que lleva todo eso. Eres una de las responsables de que la disciplina se cumpla. Y que la indisciplina que hablábamos al principio de ser más responsables todavía esté presente en cada una de las actuaciones, en cada una de las presentaciones. Sí, estamos a cargo de eso, de que la disciplina siempre esté allí. Como dijo el director, vengo del año 98-99, por ahí. Y bueno, con esa misma disciplina vengo enseñando, moviendo a los muchachos. ¿Qué para ustedes debe ser todavía más emocionante, porque tienen la posibilidad de recordar, y no solamente de recordar, sino de verificar en sus memorias cada una de las etapas, cada uno de los años, cada una de las décadas por las cuales ha pasado la banda, las diferentes presentaciones, los diferentes estilos musicales? María, cuéntanos qué se siente ser la artífice de que la grande de Kibor tenga la aceptación que tiene en el pueblo Jiménez. Bueno, es una satisfacción muy, pero muy grande, una emoción que uno siente cada vez que salimos a un desfile en los propios ensayos, porque nosotros, o sea, hemos tenido altos, hemos tenido bajos, pero como las águilas siempre nos hemos levantado, pues. Y aquí estamos dando lo mejor de nosotros por el municipio y teniendo en nuestro municipio bien en alto. Yo creo que nosotros los bandistas no dormimos. Nosotros en la noche estamos conectados todos por el teléfono, y de repente yo le digo: María, necesito que me diseñes un escudo, necesito que me diseñes un logo para la banda, necesito que me diseñes algo. Nos en las noches nos acordamos, tenemos un festival, queremos hacer algo para recoger fondos para la banda, todas esas cuestiones, y entonces ahí está María al pie del cañón. ¿Entendido, mi director? Aquí está el escudo. ¿Qué significa? Bueno, el águila, porque siempre estamos volando alto, siempre nos caemos, pero nos levantamos. Entonces, y es eso, pues. Entonces, por eso te digo que es uno de mis pilares fundamentales, porque siempre está allí al pie del cañón, siempre cuando uno la necesita, siempre está ahí. Es la que maneja las redes de la banda. Siempre, ella cumple también el prácticamente uno de los cargos, uno de los servicios, que es el de jefe de relaciones públicas, porque ya prácticamente directores o en otras entidades, otros estados, pues cuando hay una presentación, un festival, le dicen a ella de una vez: manda la imagen, por ahí hay un festival, por ahí hay un concurso, por ahí hay tal cosa. Entonces, ella diseñando todo. Y despidiendo a María Valera de esta interesante conversación, ya regresamos a tu programa Jiménez en Desarrollo. Una vitrina que muestra las potencialidades del municipio.
municipio Jiménez. Cuando se siente lo mismo, abrazarse con locura, sin negar amor divino, ¿para qué vivir a juro? Cuando amas es orgullo de tener a alguien al lado que te atienda sin pecado, puedes irte ya. Buscaré otro destino que me quite este dolor, alivie mi corazón, el amor es natural, por amor es que vivimos. Deseo que seas feliz y que sigas tu camino, ya no sufro más. A quien quiera estar conmigo, solo quiero amar, solo quiero amar. El amor es natural, por amor es que vivimos. Deseo que seas feliz y que sigas tu camino, ya no sufro más. A quien quiera estar conmigo, solo quiero amar, solo quiero amar. Fundaciones que están tratando de darle un granito de arena al deporte del municipio de Jiménez. Hoy nos encontramos con la Escuela de Ciclismo Olinto Silva, cuna del ciclismo del municipio de Jiménez, tratando de retomar de nuevo ese deporte emblemático para nuestro municipio. Alrededor con 40 niños, le estamos haciendo exámenes de laboratorio como de orina, ya que es muy bueno hacerle este tipo de exámenes a unos atletas que se están forjando. Ya traemos niños de categoría cebollita de 3 años a prejuveniles que son de 14 y 15 años. Lo tenemos acá también porque estamos participando en una competencia en Nirgua, Tabayacuy, y bueno, estamos escalando podios y espero que nos traigamos el campeonato de allá el 1 de mayo. Jiménez en Desarrollo llega gracias a Fiscalo Producción. Más que una productora, tu mejor aliado. Aguacate TV, tu periódico digital. Asianji, Asociación de Comerciantes Industriales y Afines del municipio Jiménez. Cooperativa La Quiboreña. Maquiferca, repuestos de maquinaria pesada. Centro Internacional de Formación, Profesor Ildemar Rodríguez. En Quibor, Estado Lara. Capacitación en idiomas y otras áreas. Número de contacto 0424-507-8505. Fundimbe, conciencia para un mañana. INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Por ti, por nuestra soberanía. EIPAS, Valle de Quibor. En las instalaciones de la unidad educativa Liceo Bolivariano Pastor Cortés Vázquez, con el licenciado Francisco García, director de la Fundación Banda Escuela Florencio Jiménez, y algunos integrantes de esa banda que nos acompañan, que son el futuro de la banda.
¿qué actividades tienes planeadas? ¿Qué actividades ya están a punto de realizarse para que el pueblo jimenense y el pueblo del municipio Jiménez, el pueblo del estado Lara y el pueblo de Venezuela te aplaudan como nosotros siempre hemos aplaudido? Bueno, antes de decirte qué actividades tenemos, quiero presentarte estos maravillosos alumnos, por lo menos estos dos chicos que me acompañaron cuando se inició la banda en el 2018, que decidimos nuevamente abrir las puertas. Eran unos chirriquiticos, mira cómo están. Hoy en día ella, la subcomandante de la banda, uno de los jóvenes también pertenece también a la orquesta. Otra temporada, otras inscripciones que estuvo ella allí, saxofonista, es la jefa de aspirantes, es la que se encarga de recibir a todos esos nuevos ingresos. Y la última temporada que ingresó, la jefa de personal, que es la que se encarga de todo el control y de toda la revista y el parte del personal que conforma la grande de Q. Eventos tenemos mucho, María, sobre todo en esta fecha. Ya estamos preparándonos para uno muy cercano, el 21 de mayo, que estaremos representando en Nirgua, el estado de Yaracuy, con una parada de banda, no va a ser concurso. Luego tendremos otra parada de banda, que va a ser en el 24 de junio, en el municipio Crespo, donde estaremos allá también en otra parada de banda show. Y el más esperado de todo el municipio Jiménez, que va a ser el 3 de agosto, el día de Kibor. Y pues obviamente vamos a celebrar ese día espectacular del municipio con un festival de banda, apoyado por supuesto por nuestra alcaldesa en el municipio. Requerimientos, Francisco, ¿qué necesita la banda actualmente para seguir brindando cultura, esparcimiento, recreación y sobre todo esas ganas de que la juventud jimenense quiera formar parte de este hermoso sentimiento? Bueno, el requerimiento más importante que necesita la banda sobre todo es una sede propia, que la hemos estado pidiendo a gritos desde que iniciamos, porque de verdad que estamos cansados de rodar en cada institución, en el municipio hemos practicado en la calle, porque no hemos contado con una sede hasta los momentos. Bueno, gracias a Dios, la directora de esta institución pues nos abrió las puertas y aquí estamos. Pero de verdad que es un requerimiento el más indispensable. Ahorita, por supuesto, estamos trabajando con el uniforme, que ya estamos a punto de terminarlo, gracias a Dios. No ha sido fácil, tenemos 2 años trabajando en eso. Pero nuestros muchachos, y sobre todo el municipio de Jiménez, se ha volcado, sobre todo en los carnavales, con los aportes que dan, hemos trabajado para eso. Sin pedirle ni un centavo de dólar a los muchachos, ninguno, no, señor. Nada, uniforme gratuito. Agradecemos esas palabras. ¿Y por qué no? Pues vamos a ver a estos pichones, como tú los llamas, que pronto van a alzar el vuelo. Esperemos que a unas horizontes donde puedan demostrar lo profesional y músicos que son. Ya regresamos, vamos a turisteando. Tras 2 años de pandemia, reinicia sus actividades uno de los íconos de mayor impacto turístico del municipio y del estado Lara. El Centro Artesanal La Tinaja, ubicado en la Avenida Rotaria de Kibor, capital del municipio Jiménez. Thank you.
Buenas tardes, bienvenido Jiménez en Desarrollo. Le damos la bienvenida del Centro Artesanal La Tinaja. Mi nombre es Erlinda Martínez, presidenta del Centro Artesanal La Tinaja. De verdad me contenta mucho que nos estén visitando y están en pro del desarrollo de nuestro centro artesanal. Estamos abiertos de lunes a lunes, horario corrido, hasta las 6 de la tarde. También le ofrecemos variedades de artesanía hechas por nuestras propias manos de nuestros artesanos del municipio Jiménez. Como pueden ver, hay una gran variedad, greja utilitario, madera utilitaria, decorativo. También tenemos aquí, ve que se está activando el turismo nacional, regional y también internacional, por no también decirlo. Tengo 35 años trabajando en la artesanía. Comencé con la precolombina, el móvil y ahora estoy con el gres. Una variación de gres, pote de cocina, jarra para agua, de todos los modelos. Todo lo que sea redondo se le hace por encargo. Y también puede ser personalizado. Nos invitamos ahorita para este mes de abril, mayo, que es el Día de la Madre, para que venga a retirar aquí su regalo para su madre. Le ofrecemos al visitante nuestro restaurante abierto también con la comida típica de nuestro municipio. Ahora La Tinaja, acá el Centro Artesanal le da la bienvenida a todos los turistas que deseen ingresar. Nuevamente ya está abierto la mayoría de los puestos. Acá el restaurante La Tinaja también se encuentra abierto de jueves a domingo. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Acá estamos en el Centro Artesanal La Tinaja promocionando lo que es nuestra artesanía precolombina del año 82, siendo este arte. Este estilo es vallanoide, que tiene fondo blanco con la pintura lo que es rojo. El decorativo viene siendo piezas así como reproducciones, se trabajan con creaciones también, basada a lo que las originales, como se dice. Y los invitamos acá al centro, acá al Centro Artesanal La Tinaja, acá en Keyboard, para que vengan a disfrutar de nuestros espacios. Que se acerquen por aquí para que vean y disfruten de la artesanía que ya comenzamos a trabajar. Gracias a Dios elaboramos todos los días. Tenemos el gres, tenemos la madera, la arcilla, la artesanía, los materos. Restaurante está abierto. También el restaurante está abierto. Francisco, se nos acaban de unir tres hermosos rostros jimeneses. Veo que son de diferentes edades y que tienen en sus manos dos implementos utilizados en los desfiles. Explícanos un poco de qué se trata y quiénes son. Bueno, voy a comenzar por las más chicas, que también se unieron en el 2018 cuando decidimos abrir. Y todavía se mantienen con nosotros, son del cuerpo de pomponeras. Prácticamente las pomponeras son las más pequeñas que tenemos en nuestra fundación. Y otra de nuestras maestres, una de las alumnas de esa banda que inició, pero ella ahorita ocupa un cargo que es la batutera oficial. La tutera mayor, la que se encarga de dirigir toda la banda en todas las presentaciones que tenemos aquí. Nosotros es un orgullo ver todos estos rostros y toda esta eventualidad y toda esta potencialidad musical. Nos despedimos de Jiménez en Desarrollo con estos rostros jimeneses y esta interpretación musical. Síganos en nuestras redes y nuestro canal de YouTube, Scalo Production. Las redes de la banda. Banda Show Florencio Jiménez. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por estar en Jiménez en Desarrollo. Jiménez en Desarrollo llegó a ustedes gracias a Scalo Producción. Más que una productora, tu mejor aliado.
Aguacate TV, tu periódico digital. Asianji, Asociación de Comerciantes Industriales y Afines del Municipio Jiménez. Cooperativa La Quiboreña. Matiferca, repuestos de maquinaria pesada. Centro Internacional de Formación Profesor Ildemar Rodríguez. En Quibor, Estado Lara, capacitación en idiomas y otras áreas. Número de contacto 0424-507-8505. Fundimbe, conciencia para un mañana. INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Por ti, por nuestra soberanía. EIPAS, Valle de Quibor. Una vitrina que muestra las potencialidades del municipio Jiménez.